Thank you.
Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí muy contentas porque tenemos un invitado especialísimo, colombianísimo. Vamos a hacerle la invitación porque él dijo, yo entro a las 8 en punto y a las 8 en punto voy a entrar y así lo vamos a hacer, ¿cierto? Así es, así Entonces, él ha es. estado todo el tiempo acompañándonos allí, pero entonces voy a hacerle ya mismo la invitación para que todos podamos verlo. Ahí estamos esperándolo ya. Un gran artista con más de 500 canciones grabadas. Hola, Darío, muy ¡Quieta! buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Las María felices. Music. Sí, señor. Sí, señor, las mismitas. Aquí felices Gracias por de invitarme a su programa, muy especial. claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Estábamos desde hace muchos días muy pendientes en varias conversaciones con Catalina, tu hija muy querida, y por fin te tenemos aquí para toda la gente que nos está viendo, para tus seguidores que te quieren tanto, para la gente que vive aquí en Estados Unidos, que siempre está con tus canciones, cantando tus temas, y estamos pues muy felices de tenerte esta noche. Gracias. ¿Quién es Margarita y quién es Yo Aquelarre? soy Margarita. La que está a mi izquierda, sí. Y ella es Ángela Y yo soy María. Ángela. Ángela María. Sí, Ah, sí. señor. Margarita Durán y Ángela María Moncada. Las Marías Music. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente, exactamente. Bien. ¿De dónde están originando? Nosotros estamos aquí en Weston, en Florida, Estados Ah, qué Unidos. bien. Hermosa esa región allá. Yo voy Es mucho por hermosa allá. esa región, la gente lo quiere muchísimo aquí, aquí hay muchos latinos, lo quieren muchísimo. Y estábamos leyendo acerca de esta gran canción, que Así, nadie es eterno en el nadie es eterno mundo. en el mundo que iniciamos usted, mis queridos señor, como el gran rey Sí. del despecho, había que saludarlo. Con nadie es Seguro. eterno en el mundo y con El Ángel Perdido, que fueron dos canciones, han sido dos canciones que yo pienso que de ahí inició todo esta vida tuya artística, y qué rico que nos empieces a contar con Sí, sí. seguro. Y nadie es eterno en el mundo. La verdad es esa. Hay que dedicárselo con mucho cariño para todo el mundo al COVID-19. Nadie es eterno en el mundo, Sí, ni señor. teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el Y el amor. amor. Adiós, COVID. Eso, Adiós, así COVID, mismo así es. es. Y estaba yo leyendo un poquito de la historia de esa canción que estaba usted con su gran amigo Luis Gallego y estaban visitando un cementerio, algo así. Y entonces él le dijo, sí ves, hombre Darío, que es que nada es eterno en este mundo. Sí. Y él falleció y entonces él le prometió, yo le voy a componer a usted una canción. Ah, Cuéntenos, fue así sí el fue. cuento. A ver, Mira, cuente, pues. dinos a ver si fue Sí, así. ¿cómo les parece que en mi pueblo natal, San Jerónimo, Antioquia, dejó de prestar los servicios funerales hace más de 55, 60 años? El cementerio principal que había en esa época era inmenso de grande, inmenso. Es como tan grande que no sé, no he podido saber cuál es la extensión completa, pero en todo caso que allí, hace 35, 37 años, el alcalde de esa época le cedió ese terreno a gente humilde para que hicieran sus casitas. Entonces, fíjense que hoy en día es un barrio prácticamente, ese cementerio, un mini barrio, pero fíjense, cuando tiene servicio vehicular, urbano y todo, saliendo de San Jerónimo hacia allá, que son unas 20 cuadras, algo así. Entonces, porque la realidad de todo es que mucha gente logró hacer sus casas allí. Me han contado que de pronto construyeron unas 180 casas, entonces, o más. Entonces, la realidad de todo, Marías, pues les cuento. En esa época, hace Sí. 32 años, pasaba yo por allí, por mi pueblo San Jerónimo, tomándome los guaritos con un gran amigo, Luis Ernesto Gallego, amigo de toda la Sí, vida. sí.
Y entonces me dice, Darío, ¿por qué no vamos allá al cementerio viejo? ¿Qué, cómo te parece que están empezando a construir casas? Ya hay como 40 o 50 casitas ahí que el alcalde en esa época le concedió a la gente pobre, de escasos recursos, para ser más claro. Entonces ellos empezaron a acabar y hacer las cepas, los cimientos de cada casita, y como en esa época la mayoría no era bóvedas, sino tumbas en el piso, entonces la gente tenía que sacar los escombros, las cruces quebradas, los restos de los difuntos por allá apilados, porque en esa época no sacaban restos de los difuntos, no sacaban como ahora que los llevan a un osario. Entonces resulta que le digo yo a Luis Ernesto Gallego, mi amigo, que nos fuimos a tomar allá unos guaritos por una ventanita que nos vendía. Entonces le dije yo, y a los dueños de la casita, les dije, oiga, pero me sorprende. Es que, mire, por allá veo una cantidad de escombros, de restos de los difuntos, de bóvedas, de tumbas, en fin. Y me dicen, no, es que hace tiempo que quedaron de venir a recoger todos los escombros, pero no han podido venir a recogerlo. Entonces les dije yo, no les da mucho miedo vivir al lado, tan cerca de los restos de los difuntos, sabiendo que uno pues tradicionalmente respeta mucho a los difuntos, ¿cierto? Entonces me dijeron, no, uno se va acostumbrando a convivir con ellos ahí mientras tanto. Entonces llega Luis Ernesto Gallego y me dice a mí, Darío, para que vea cómo queda todo en la vida, piedra sobre piedra, nadie, le digo yo, nada es eterno, Luis, nada es eterno, todo se acaba, todo la naturaleza, la misma naturaleza, se disuelve, se revuelve, se disloca y vuelvo, y borra muchas cosas. Entonces me dice, apuesto que estás pensando en hacerle una canción a esto. Yo le dije, precisamente, y así quiero que se titule, Luis, nada es eterno en el mundo. Porque él me dijo, cierto que va a decir, se va a llamar nada es eterno, nada es eterno en la vida. Entonces le dije yo, no, Luis, le voy a titular nada es eterno en el mundo. Entonces yo, cuando ya empiezo a componer la canción, dije, pensé más bien, es mejor decir pluralmente, nadie es eterno en el mundo. Y la titulé Nadie es eterno. Sí. Y así fue que nació la canción. Y así fue, con más de 3 millones de copias vendidas, ¿no es así? Bueno, eso es realmente el pico. Realmente ha sido el éxito que me ha catapultado a nivel nacional e internacionalmente. Es el éxito que tal vez en un año inicialmente se vendieron un poco más de 3 millones de copias, pero en tantos, lleva 32 años. Y en unos 10 años o unos 15 años después, ya pasó por ahí hace el balance que le llevábamos a las ventas de Nadie es Eterno, enormes. Yo sé que pasaron mucho más de 15 millones en esa época. Más de 15 millones en esa, claro que sí. Sí, la realidad de todo es que cuando se vendía el acetato, el disco de 45 revoluciones por minuto, el LP de 33 revoluciones por minuto, se vendía muy bien el VHS y el Beta y el Betamax. Y también se vendía mucho cassette. Entonces, sí, entonces cuando en esa época no había piratería, no existía la piratería prácticamente, entonces las ventas eran enormes, porque eso era muchas veces ventas de semanalmente 7.000, 8.000 unidades, otras veces 5.000, pero en fin, dependía la época también del año, ¿cierto? Porque el año tiene ciertas épocas donde la música se vende más que en otros tiempos, ¿cierto?
Así es, así es. Bueno, y, sí. Pero tú, el éxito de Nadie es Eterno fue antes el éxito de Ángel Perdido, ¿verdad? No. Perdón, sí, lo que me estás diciendo, fue antes, mucho antes fue el Ángel Perdido. Que lo hiciste el con tu hermano, ¿verdad? Cuando estabas trabajando con tu hermano, fue que hiciste el Ángel Perdido, que también tuvieron muy buenas ventas. Sí, es que el Ángel Perdido lo grabé yo a finales de 1978. Desafortunadamente, un 31 de octubre de 1978 muere mi hermanita mayor, Rosángela. Rosángela, pero todos les decíamos Ángela. Y para mí, Ángela era como una segunda madre. Fue como una segunda madre porque yo me crié mucho con ella, como un niño que ella tuvo al cuidado en mis primeros añitos con mucho detenimiento, por ser la hermana mayor tal vez. El 31 de octubre de 1978, Ángela estaba cumpliendo 33 años. Acababa de fallecer, de morir Juan Pablo I, primero, o algo así, el Santo Padre. Y entonces ella estaba un poco débil cerebralmente, del cerebro estaba muy débil, y esa preocupación, que estaba cumpliendo años, y entonces dijo: ¿cómo le parece? Acaba en estos días de morir el Santo Padre, Juan Pablo I. Sí. Jesucristo murió cuando tenía 33 años. Y yo hoy estoy cumpliendo 23 años y se preocupó tanto que le dio un derrame cerebral y la mató ahí mismo. Entonces yo le compuse a ella ahí mismo, por ahí tipo 8 días, digámoslo así, después de pasar un poco ya de sepultarla y llorarla tanto, me dio por escribir El Ángel Perdido. Yo El Ángel Perdido lo compuse como una canción normalmente, pero prácticamente es como si fuera una madre, porque es que escuchen la letra y el contenido como dice. ¿Nos puede cantar un pedacito? Voy por esta senda triste, la senda de mi amargura, buscando un ángel perdido que no le hallé su ternura. Me dijo que regresaba, que su amor era sincero. No aguanto más a esperarla, porque en la ausencia me muero. Y por allá dice: vuelve mi ángel perdido, amor mío, ¿dónde estás? Mi corazón lo ha vencido esta horrible soledad. Sabes que sin tu cariño todo mi ser se destruye. Sin ti seré como un niño que no tiene quien lo ayude. Y por eso esa canción, muchas gracias. Esa canción la grabé yo con mi hermanito Heriberto haciendo la segunda voz. Lamentablemente ya mi hermano Heriberto también falleció hace 5 años, pero dejó conmigo algunas canciones en esa época grabadas como la segunda voz del dueto. Y fue muy acogido el dueto. Entonces, los legendarios. Los legendarios, sí. Es que primero se llamaba solamente Dueto Los Legendarios, pero cuando ya yo decidí empezar a grabar como solista, entonces no quise dejar ni siquiera el nombre por allá a un lado de Los Legendarios, porque es muy comercial, es muy dado al estilo de la música, que y más que todo que lo empecé a imponer, que yo fui el que inventé el seudónimo. Entonces, aún siguiendo grabando de vez en cuando con Los Legendarios, con solista, siempre se ha dicho: canta Darío Gómez con Los Legendarios, o sea, el grupo, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Sí. Perfecto. Bueno, señorita. Yo les comentaba ahorita que usted tal vez es uno de los pocos, si no es el único artista colombiano que para vender ese mundo de millones de discos no ha tenido que irse de su país. Yo pienso que usted ha vendido tantos discos como Carlos Vives, por ejemplo,
y no ha tenido que irse porque usted ha sido profeta en su propia tierra. Y la gente del exterior lo ha sacado porque lo quieren en sus países, pero usted en su propia tierra fue profeta. Y eso es lo que hay que engrandecer, porque no todo artista lo logra. Y eso es lo que yo admiro en usted, maestro. Sí, yo cuando empecé ya a grabar como solista, incluso me generalicé en todo el país, primero que todo. Luego sale Nadie es Eterno a escucharse fuera de fronteras, y ahí fue donde yo empecé a que la gente le gustara mi música y siguiera mucho mi música en muchos países del mundo, en muchos países del mundo. Pero yo les digo una cosa, en esa época no habían redes digitales. Era más trabajoso. Sí, era solamente los medios de comunicación de radio y prensa y televisión, donde yo he tenido esa gran fortuna que la gente, no solo toda la gente aquí de Colombia, me empezó a dar ese gran apoyo que tanto lo necesité y lo he necesitado. Porque todos estos medios de comunicación, yo vivo sorprendido de ese cariño que me han puesto, que me han regalado, que no me le niegan para nada a mis canciones pasárselas al público. Entonces todo el público, seguidor de mi música aquí en Colombia, mucha gente, como sabemos, en todo el mundo hay colombianos. La colonia colombiana es inmensa, y en general toda la colonia latinoamericana, porque es que todos los países de Latinoamérica, incluso pues tal vez de pronto no mencionando mucho a los ingleses, los gringos ni los canadienses, que tienen su idioma muy diferente que es inglés, pero en muchos países del mundo, yo diría que en más de 90 países del mundo hay mucha gente colombiana y mucha gente latina. Ahí es donde ellos, con Nadie es Eterno, desde ese principio, empezaron a pedir a Darío Gómez en los escenarios, en el público, en fin. Ahí fue donde, yo les digo con todo mi corazón, ya últimamente, a través de las redes sociales, las digitales, ay, hombre, bendito sea mi Dios, es un ajuste muy importante para nosotros comunicarnos mundialmente los unos con los otros. Pero en esa época, fíjese que tan lindo mi público colombiano, donde llegaba, decía, es que uno tan lejos de su tierra, de su patria, necesitamos que traigan a Darío Gómez a cantarnos por aquí. Y eso fue lo que me dio la oportunidad de traspasar y traspasar y traspasar fronteras desde hace más de 32 años. Exactamente. Y sí, sobre todo, o sea, tú has tenido unos logros y lo que dices, has llegado a países increíbles, pero a mí, lo que has hecho, llegar a Francia, cuéntanos eso, que me parece fabuloso, porque es que tantos han querido llegar allá, imagínate, llega aquí nuestro rey del despecho y semejante cosa que hiciste, cuéntanos, que eso me parece espectacular. A Francia, precisamente, que fue la primera vez que yo hice como gira a Europa, pues en Francia había, no me acuerdo, son unos colombianos que no me acuerdo en este momento del nombre o del apellido de ellos, lástima que pues hace tantos años. Entonces resulta que me presentaron allá en un sitio, en un centro de eventos, algo así, que se llamaba o se llama Dominó. Entonces ahí me presenté por primera vez y eso fue una divina locura. Creo que estoy confundiendo el sitio, pero en todo caso que me llevaron unos colombianos que son comerciantes allá en tienen joyerías y todo, y les gusta mucho comprometerse pues como empresarios a llevar artistas a negros en esa época. Fue tan acogida el primer concierto allá que yo no tuve que cantar
tres días seguidos, tres noches seguidas allá, en el mismo sitio, sí, para poder darle la oportunidad a toda la gente. A la gente anunciar, que quería estar contigo. Sí, eso fue maravilloso. Desde ahí me di yo cuenta y pensé, como aquí en Colombia, los sitios donde yo me presento prácticamente son de mucho público masivo, son sitios de 10.000, 15.000, 20.000 y hasta 40.000 y 60.000 personas, depende del estadio y depende del centro. Lleno completo. De eventos, sí, parques como es el Juan Pablo II aquí en Medellín, que le caben como 60.000 personas, en fin, la Plaza de Ferias, que le caben como 80.000 o más, Centro de Eventos Convenciones en Bogotá, el Palacio de Eventos en Bogotá o algo así. En todo caso, coliseos muy grandes, plazas de todo muy grandes, que a la de Medellín le caben más de 14.000 personas. Solo que en esta maldita pandemia no hemos podido lograrlo, porque entonces no le podía meter sino por como 2.000 personas máximo, y eso no se puede. Entonces, pero en las sitios, discotecas, centro de convenciones, tal vez de pronto, pues, puntos de eventos de hasta máximo de 5.000 personas por allá en Europa o en Estados Unidos, cuando voy en la fecha de la independencia de Colombia, por allá el 20 de julio, pues hombre, son sitios grandes como es el Madison, y como es los parques de allá, ya públicos que pasan de 15.000 y 20.000 y 30.000 personas. Pero por lo general son discotecas que no pueden llenarse con más de 2.500 o 3.000 personas. Entonces ahí es donde queda cortico, queda pequeño el espacio para un concierto de Darío Gómez cuando se va a presentar en cada ciudad, solamente allá como en New Jersey, en Nueva York, Boston, en fin, etcétera, etcétera. Miami, en Miami, sí, que ustedes conocen bien allá de Estados Unidos. Acuérdense que ha sucedido la Feria de las Flores allá, el sí, Miami, o yo no sé qué, sí, no me acuerdo. Eso es espectacular, porque eso sí es un evento en grande. Entonces ahí es donde hemos tenido en cuenta que cuando empiezo en París, de esa forma de repetir los tres días para poder darle cumplimiento a la expectativa de la gente, ¿cómo les parece? Pues que entonces ahí yo me puse a pensar, uy, Dios mío bendito, no solamente en Colombia tengo este gran éxito, semejante éxito, sino también fuera de Colombia, y empecé con el mundo derecho. El mundo entero, Darío, mira, aquí estaba, sí, me interrumpo un momentico mirando, están de Canadá, Venezuela, Madrid, están diciendo que cuando vas a hacer gira por Madrid, de Barranca Bermeja, de España, bueno, de todos los lados te están escribiendo, te están saludando, que eres el rey, que eres el mejor, están diciendo aquí que tus discos, los preferidos, bueno, te están dando aquí una mano de saludos y unos comentarios muy bonitos. Todo el tiempo le mandan corazones, corazones, no sabemos quién, pero eso está lleno de corazones para usted. Nos han dicho que es muy mujeriego, ¿eso es verdad? Vea, mire, lo que pasa es que como compongo mis canciones prácticamente de vivencias propias, muchas veces piensa la gente o piensa, en fin, ciertas personas que yo soy mujeriego. No, me gusta tener un roce social, me ha gustado tener un roce social muy importante, porque es que ser sociable me genera muchas ideas para componer mis canciones, mis propias vivencias. Pero la primera y la segunda esposa me han inspirado a mí la realidad. Y tal vez les digan que de pronto que la gente piense que yo soy muy, muy, muy mujeriego, porque tuve un primer hogar, y tuve un segundo hogar y ahora tengo un tercer hogar. Entonces, por eso la realidad de todo, pero ser mujeriego no es porque haya tenido tres mujeres, no, yo creo que he sido un hombre de hogar, he sido un hombre que
que le un compositor que se inspira en las amigas, en la naturaleza para hacer las canciones. Y yo les digo una cosa, la primera vez, el primer hogar que yo tuve, a mí se me disolvió el primer hogar a los 7 años y tuve 3 hijos allá, Wilmar, Walter y Luz Dari. Desafortunadamente Luz Dari fue la que asesinaron cuando tenía 24 añitos y ahí dejó a Danielita, su hermanita. Y ahí es donde yo compuse el tema Daniela. Entonces resulta que a la primera ex empecé yo a sentirme muy despechado en ese primer año después de terminar con ella, muy despechado del desamor, de la deslealtad, la traición, en fin, todo eso se junta en mi pensamiento. Entonces digo, yo no quiero grabar solamente música popular, rancheras y valses y música decembrina de solamente al estilo folclor colombiano, el estilo viejo, antiguo que llaman. Yo quiero como imponer algo que se me dé nuevo, que yo pueda identificarme con algo que yo imponga. Y entonces dije yo, me he sentido adolorido, traicionado, sí. He sentido el dolor de la traición, estoy viviendo el dolor de la soledad, estoy viviendo todas estas cosas juntas, como tusa, como dolor, traición, en fin. Entonces pensé, voy a lanzar un estilo, una frase al menos, para lanzarme como solista, que se titule Despecho, que tenga que ver qué despecho encierra. Tusa, ustedes saben que en México la tusa pues es la que manda, sí, claro, la parada, la carrilera, y todo, sí, eso, claro. Tusa, dolor y traición, y hasta quizás arrabal, que es la frase del despecho argentino. Entonces ahí fue donde empecé a componer canciones. La primera canción que grabé fue Decídelo. Alguien busca la forma de alejarme de tu lado, solo tú me dirás, en fin. Decídelo fue un tema, el primer tema solista, como para probar el estilo de la voz solista. Cuando veo que pega mucho por el eje cafetero, sobre todo el Valle también, y del Tolima y Antioquia, entonces dije yo, parece que este estilo, esta forma de componer y cantar, le está gustando a la gente. Entonces ahí empecé y grabé el segundo tema como solista, que precisamente le acomodé, le compuse una frase que es, hasta lo titulé, así se le canta al despecho. Yo porque me la tuve que encontrar y pedirle que me diera su querer. Su hermosura me puso en su lugar, mi buena intención de todo corazón fue hacerla mi mujer. Pero entonces resulta que empezó siendo, pero gran éxito como solista, y ahí me dediqué entonces a hacerle muchas canciones, empezando por la desilusión que me dejó la primera mujer. Yo les digo sinceramente, y perdónenme que sea tan repetitivo, yo en esa época pues sentí tal vez una amargura, o tal vez sentí una infelicidad, un dolor muy grande, saber que tenía que perder el primer hogar. Pero después de que me puse a componer y esas canciones empiezan a gustar tanto, lo que vivo ahora eternamente es agradecido de esa primera mujer que se comportó así conmigo, para yo poder empezar a componer de esa manera. Así he obtenido el éxito. De ahí en adelante, a Olga, mi segunda esposa, le he compuesto mucho despecho también, pero también le he compuesto muchas canciones románticas en ritmo popular. Pero la realidad de todo es que tras de esto
se ha venido presentando un estilo y una forma de componerle al despecho cualquier amistad que yo tenga con cualquier mujer, solamente una amistad, y yo pueda querer escribir algo para ella, ahí viene esas cicatrices que son imborrables que me ha dejado la primera del despecho. Claro, y ese es el material que uno tiene para componer permanentemente. Sí, claro, esa es la mejor inspiración, saber que si por ese estilo me dio la imaginación, la forma de que Dios me dio la oportunidad de tener el don de ser compositor, entonces aprovecharlo al máximo, haciendo mis propias cosas. Es una ricura el despecho, a mí me encanta lo que canto, lo que sé cantar, lo que sé hacer, los boleros de arrabal y todo esto. Cántese una bien de despecho ahí para tomarnos después. Yo sé que usted se toma su whisky allí y nosotros nos tomamos un vino para que brindemos, pero cántenos una, que yo sé que el público está ahí esperando. Sí, aquí está. Que nos cante. Sí, yo aquí estoy tomando cervecita para refrescar. Rico, eso está muy bien. Sí. Entonces de una vez, y una vez brindemos. Salud, salud. Salud. Miren, por ejemplo, una de las canciones que no le hice ni a la primera ni a la segunda esposa, le hice a una amiga que yo tuve mucho personalmente con ella en una época. Se llama La sí. Pena es Honda. La Pena es Honda. Esta dice, espérate que allí me están diciendo. Tengo ganas de brindar por ella, me la voy a beber de tal forma, hasta verle el fondo a la botella, por supuesto. Que la pena es honda, a ella le aterra verme borracho. Yo le digo que no se me esconda, si prefiero quererla lo macho, no me van a sacar de la fonda. Ese tema es lindísimo, muy despecho. Oiga, otro que es bastante para esta época. El que inventó la Navidad no estaba solo, ni mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristezas y por eso esta Navidad no es mía. Y hay otro tema que le saqué a la Navidad, que compuse en Navidad. Esta canción que acabo de cantar a capela aquí, esta Navidad no es mía, es compuesta precisamente muy familiarmente. En mi segundo hogar hubo esa... ese paso por la vida de que Olga Lucía fuera a visitar a un hermanito que tenía en la cárcel porque los podían visitar, eran los domingos. Entonces, en esa época, esa Navidad, el 24 de diciembre cayó domingo. Entonces ella se fue a visitarlo y yo me quedé con los dos niños que todavía no había nacido la menor, me parece. Ah, no, sí, había nacido la menor, ya. Sí. Catalina, mis tres hijos que tengo con Olga Lucía son Kenny Johanna, Jorge Armando y Catalina. Y ellos me tienen unos nietos y nietas y doy la vida por ellos. Ahorita les hablo de los nietos. Entonces llegó... muy, muy triste, Olga Lucía llegó muy triste, esa tarde, tipo 7 de la noche,
llego muy triste. Todos sabemos que cuando un ser querido va a visitar a su ser querido a una cárcel, hombre, sale de allá, mejor dicho, totalmente con el ánimo en el suelo, sí. Y entonces me dijo, qué vaina, qué tristeza que hoy no va a haber Navidad, hoy no va a haber ni cena de Navidad, no va a haber nada. Yo vengo con el ánimo por el suelo y no esta tristeza no me deja tener ánimos de nada. Y ahí mismo le pregunté que me dijera otras frasecitas, cómo se había sentido hablando con su hermanito allá. Me comentó pues todo lo triste que también estuvo allá, comentándole todo. Y empiezo yo así, en un momentico, el que inventó la Navidad no estaba solo, ni mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio, yo solo estoy lleno de tristezas y por eso esta Navidad no es mía. Esto es una canción que se ha quedado en el corazón de la gente. Sí, no totalmente. Pasa, no pasa para nada. Ahora, también grabé en esa misma época otro tema que se titula ¿Qué diciembre tan solo? Que se lo estoy dedicando a todo el mundo en esta crisis, en esta pandemia que nos tiene tan aislados de todo. Entonces, se lo estoy dedicando a todo el mundo. Esperen que así, fíjense que este diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí. Se oscureció mi ser del todo. Yo veo mucha gente, pero no te veo a ti. Sin ti mi corazón ha muerto. Bueno, esas son canciones que... Excelente. Sí. Entonces, como les digo, yo he logrado impactar mucho con todo mi repertorio musical a la gente. Yo grabo en tres géneros. Primero empecé grabando en 1976. Yo llevo 45 años en la eran canciones en esa época como de toque picaresco, decembrino, sí. ¿Verdad? Sí. Grabé música decembrina, que llamamos música parrandera. Bueno, pero entonces en el 1977 también hice otro parrandero. ¿Era música o es música? Con un doble sentido que tiene que ver con los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, de la, ¿cómo se llama? Censura, ¿no? No la podían pasar sino para mayores, no se programaba solo para mayores de 21 años. ¿La novia del taxista era que se llamaba? La novia del chofer, por ejemplo, que fue el primero, sí. La novia del chofer, ahí donde hay temas que son, que lo diga yo, el solterón fiestero, el trovador malicioso, agárrelo y no lo suelte, la ciudad de una viuda, en fin. Pero son canciones que tienen un doble sentido muy fuerte. No, sinceramente, es mejor recomendárselo a la gente ahora a través de mis redes digitales, que, hombre, más bien lo soliciten y lo escuchen cada quien que lo quiera escuchar, porque es música con doble sentido que en esa época no lo pasaba la radio, fíjese. Entonces, me fascina aprender el radio en Colombia, porque ahí mismo salen todas las canciones de estas. Empezando que de esa novia al chofer, el que menos doble sentido tiene, menos vulgar, pues, digámoslo así, es un tema que se llama Que lo diga yo. Es muy fácil porque disimula al menos con el corito, ¿no? Sí. Cuando nuestro padre Adán se puso las primeras botas, se sentó en un arenal, a rascarse las pelvis. ¡Ay, que lo diga yo! ¡Que lo diga yo! ¡Que lo diga yo! ¡Que lo diga yo! Dichoso fue el hombre Adán, no tuvo suegra en su ruta, el único hombre en la vida
que no tuvo esa hijue... ¡Ay, que lo diga yo! ¡Que lo diga! Claro que sí. Bueno, ese, pero los otros sí son más directos, en doble sentido. Entonces, claro, como les iba diciendo ahora, pues hombre, de ahí en adelante entonces me dediqué ya a grabar los otros géneros, como fue el dueto legendario, música popular, pasillos, valses, rancheras y boleros, en fin. Pero cuando me dediqué a grabar solista, ya puro estilo despecho, entonces lo identifiqué más con la ranchera, el corrido, el bolero rítmico y tal vez el huapango y eso así por allá. Bueno, pero por ahí también grabaste hasta con reggaetón, ¿no? Estuviste, cuéntanos que también. No, con mi gran amigo Yelcid Gutiérrez, grabamos, él estaba, pues, tan lindo, tan bello, todo interesado en que yo grabara con él una de sus canciones muy lindas, no recuerdo cómo se titula en esto, pero es pero de todas maneras sí te han venido buscando tema, es una gran canción. Entonces le grabé algunas estrofitas ahí con él y hicimos video y todo, quedó muy bueno, quedó muy elegante. Pero les voy a ser sincero, fíjense que él me insistía mucho, era que lo grabara como con el ritmo de reggaetón. Entonces yo le dije, vea, Yelcid, pase lo que sea, piense lo que quiera, pero yo no nací para cantar reggaetón. Ese estilo es para ustedes que son jóvenes, nuevos, que han modificado su género musical a su estilo, lo han actualizado ahora en la modernidad, en fin. Entonces me dice, no, entonces grabémoslo como bolero, que tú cantas. Entonces, ¿cómo les parece? No hay razón para odiarte, se llama ese tema. Muy hermoso ese tema. Yo felicito a Yelcid como compositor, no solamente como cantante de música urbana, sino también lo felicito como gran compositor, que es de para hacer canciones, para componer. Entonces yo le dije, bueno, grabémoslo en estilo bolero. ¿Y cómo les parece que este berriondo es tan ingenioso que llega así? Me toca, lo que toca es lo que me tocaba cantar a mí, claro, solo bolero. Cuando de pronto lo va a publicar, ya lo edita, entonces él le modificó a nivel de consola. Le modificó el ritmo, no sé cómo lo hizo, no me pasa ni por la mente. Le dejó su voz como estaba, sí, normal, y le puso otro. Y en todo caso que lo acomodó pues ahí a rap, o sí, a reggaetón pues. Entonces resulta que llegué y me dice, Darío, quiero que venga y escuche cómo le quedó el bolero, cómo nos quedó el tema en bolero. Entonces me puso primero el bolero. Y después me dice, ahora escúchenlo, la modificación que le hice yo aquí a través de la máquina del estudio de grabación. Entonces me lo puso como reggaetón, porque yo no sé qué le modificó, sinceramente no sé, pero muy, muy, muy inteligente me parece. Y el sí, pues, hacer, cuando le escucho la versión netamente como reggaetón, les digo sinceramente, y yo le dije, ay, hombre, y si quieres publicarlo como bolero, pero yo quisiera que lo publicaras como reggaetón mejor. Imagínate, claro, quedó maravilloso así. Súper, súper. Bueno, y también yo quería que nos contaras un poco, tú también tienes una carrera importante en la parte ya de la producción, de las casas disqueras, tienes tu propio sello, también has promovido y ayudado muchísimo a artistas. Qué bueno que nos contaras un poco también de esa otra fase de Darío. Sí, claro. Primero que todo, quiero a través de tu medio de comunicación, tu Instagram, darle ese saludo y ese con amor, ese abrazo fraterno, así sea a la distancia, a toda la gente, a todos los colegas artistas, a todos los que yo he grabado con él, a todos los que dicen
que han tenido, que sabemos que han tenido un gran éxito por su talento, todos aquellos que artistas y también pues en la gran parte de la música popular, en el género popular, a todos estos como Jesse, Jason, John Alex, bueno, Arely Senao, Franci, en fin, muchas, Paola Jara, en fin, tantos, Alzate, Alexis Escobar, en fin, tantos, que me alegra tanto y quiero darles ese agradecimiento por ese gesto tan maravilloso que siempre han dicho en todos los medios de comunicación, que como ellos se orientan mucho por mi estilo, por mi género del despecho popular, pero eso sí, haciéndolo con su calidad. Ellos renovando, actualizando su forma de cantar y componer, pero haciendo las cosas con mucha naturalidad y con mucha originalidad. A todos ellos, que les agradezco tanto que cuando les preguntan por ahí, ¿y a quién le deben ustedes? ¿Quién es Darío Gómez para ustedes? Y ustedes, y me dicen, no, pues es que Darío Gómez es el papá de los pollitos, de todos este ramillete de artistas. Son más o menos unos 20 nuevos sí. artistas que siguen este género popular, ¿verdad? Sí, y de paso darles también, sí, y de paso darles también un saludito y un abrazo a mis nietas y nietos, como es Daniela, Mariana Valentina, y Tomás y Luciana, que son pues la mayoría de mis nietos que adoro tanto. Ahora sí, quiero responderte la pregunta que me hiciste ahora. Yo inicié en mi sello apoyando no solamente mi talento musical, sino que apoyando también a muchos artistas que en esa época pudimos grabar con ellos, hacerlos incluso exclusivos de mi propio sello Disco Dago, de grabar entre varios géneros, pero más el popular, grabar con 35 artistas, muchísimos artistas nuevos y ya artistas de tradicionales, y bueno, fue muy importante haber compartido con ellos y haberlos publicado y haberlos tenido o tenerlos en mi sello disquero. Pero aunque ahora ya no puedo invertir en artistas por la piratería, que ya todo esto cambió, ya la música se escucha prácticamente más por internet que físico, que el CD físico. Definitivamente, sí. Sí, entonces esas ventas merman mucho porque pues la escuchan prácticamente cada que quieren, no inviertan en el fonograma como tal. Entonces ahí no da margen de realizar o recuperar el capital que se invierta en un artista. Por eso les digo, es tan importante decir esto al mundo, que admiro tanto a los artistas de ahora, que son tan guapos y tan inteligentes, que prácticamente hacen su grabación, hacen su inversión, ellos mismos, prácticamente la mayoría, hacen esto, y ya después se lo entregan como distribución a alguna casa disquera de marca, ¿no? De categoría, perdón. Pues como para hacerse conocer más que todo, recuperan la inversión muy fácil, es ya con los conciertos de claro, de tarima en taquilla, por los CDs que ellos mismos venden, entonces sí, así sí. ellos recuperan un poco esa inversión. Bueno, ¿y qué proyecto tienes ahorita, Darío? ¿Qué me dijiste? ¿Qué proyectos tienes? Ah, sí, vea. Yo tengo unos dos fonogramas grabados por ahí. Acabo de terminar el año antepasado, pues, con un CD grabando con 16 colegas, entre ellos prácticamente los más nuevos
pero también de los que cierta época más antes de los nuevos, como Johnny Rivera, Giovanni Ayala, Gali Galeano, en fin, y Alcia Costa. Excelente. Y Alfredo Gutiérrez también. Pero entonces, la mayoría de los otros son totalmente nuevos. Trabajo ya lo lanzamos, esta producción ya lo lanzamos, ya está en todos los medios de comunicación y está en todas las redes sociales, en fin. Pero ahora lo que estoy es aprovechando en esta quietud que obligatoriamente en este aislamiento no puedo trabajar por nada del mundo públicamente hasta que no pase la pandemia, esta crisis, prácticamente creo yo. Entonces estoy aprovechando y estoy escribiendo mi biografía, haciendo el borrador de mi biografía para ver cómo empezamos a editarla, a que un escritor, un narrador me la complemente y poder ya llevarla a la lectura y a la lectura y a la poder pantalla llevar, y poder llevar y una pantalla, historia muy completa. A la pantalla muy merecido. ¿Cómo? A la pantalla, porque casi siempre las telenovelas colombianas hacen la vida del artista, la convierten en una telenovela, y eso sería una maravilla. Tú eres el ídolo de que nuestro país. Una entonces, telenovela. Importantísimo poder tener la novela. No demoran en hacerla. Señor. Y si la haces el libro, con mayor razón. Mi gran anhelo es poder mostrar esta biografía, mostrar es todo lo que es mi vida personal, mi vida pública y mi vida privada incluso, porque en una biografía no se puede negar ni la vida privada para que vaya bien complementada. Entonces, mi gran anhelo es que después de tener la edición de esa biografía, poder llegar de pronto con la ayuda de Dios a la pantalla chica. Pues una telenovela que me parece a mí lo más importante, para mí sería, mejor dicho, eso sí sería cerrar con broche de oro mi vida artística, mi carrera artística. Así es, así es. Pues fabuloso, fabuloso ese proyecto, lo felicito, porque de verdad que sí es importante dejar toda esa historia para que se pueda ya los otros que puedan tener ese material tan importante y poder llevarlo, de verdad que sí. Marías, qué bueno que me pudieran dejar una oportunidad de invitar, que yo voy a cantar, aunque sea por internet, o yo no sé cómo es que se llama esto de... Virtual, concierto virtual, cierto virtual. Sí, virtual, en Manizales, el 8 de enero, en vivo por guarolandia.com, para que la gente se entre más. Muy pendientes por guarolandia.com. 8 de enero. 8 de diciembre, guarolandia.com. Y quisiera pedirles el favor, y 8 de enero en guarolandia.com. Vamos a escribirlo ahora que dejemos el video, lo escribimos y dejamos toda la información. Ahora por el internet apuntamos todo. Sí. Yo quisiera, si quieres, para decirles mis redes, para que la gente se entren ahí. Claro que sí. ¿Cuáles son tus redes que la gente te pueda, antes de que se desconecte? Porque tú sabes que Instagram nos deja muy poco tiempo. Entonces, antes de que nos desconecte, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga todo el tiempo? Mi público lindo y querido en todo el mundo, para que me sigan en mis redes digitales son Instagram, @elreydeldespecho. Facebook, Darío Gómez, @DG, el rey del despecho. YouTube, Darío Gómez, el rey del despecho. Spotify, Darío Gómez. Ahí tienen todas mis redes. Bueno, ya la gente lo sabe y yo sé que ya la gente te sigue por todas esas redes, pero los que no lo sabían, pues ahí las tienen toditicas para que lo sigan a él. Tiene muchos proyectos, muchas cosas buenas. Ojalá que esta pandemia nos deje seguir adelante como artistas y nos deje seguir en el contacto con el público, que es tan importante ese contacto cercano con la gente.
y poder uno interpretar sus canciones y que al menos escuchar un aplauso después de cada canción. Entonces, claro, ahí tan bella. Oiga, quiero decirles al público, a todos los seguidores de este gran programa, de tu Instagram, las María Music, que no se lo pierdan siempre. María Music, pues me parece tan importante que ustedes hoy me estén llevando a nivel global, a través de sus redes sociales, y que quedo eternamente agradecido y siempre a sus órdenes en cualquier otra oportunidad, María. Muchas gracias, Darío, Rey del Despecho, un abrazo muy grande, una feliz Navidad para ti, tu familia, a todos los seguidores que están viendo a nuestro Rey, mil gracias por conectarse esta noche. Les estaremos dejando el video en Facebook y en Instagram, en todas las redes, y les vamos a dejar los daticos del concierto. Un beso, un abrazo y mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Compartido todos. Con nosotros. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Igualmente. Amén. Muchas gracias. Bye, bye. Vamos aquí.